Maya, aquí deseándoles muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén pasando un hermoso día lleno de muchas y muchas bendiciones. En esta, muchísimas gracias por estar acompañándome otro día más en un nuevo video. En esta ocasión les traigo una rutina de limpieza por toda mi casa, a excepción del baño. Vamos a estar limpiando. Y pues voy a comenzar por lo que es mi cuarto y voy a estar colocando la ropa que está por fuera de los cajones, la que cuando uno saca y va sacando y sacando, acumulando fuera de los cajones, así que los voy a acomodar para que cierren perfectamente. De ahí me paso a lo que es la cama y voy a estar acomodando mis sábanas. No voy a poner edredón ni nada porque solamente sacudí el colchón y le voy a estar colocando estas dos cobijitas ya que hay mucho calor todavía por acá y pues no necesito colocar edredones por el calor y por el polvo. Prefiero mantenerlo así sencillo con solamente dos sabanitas muy delgadas. Y bueno, chicas, si eres nueva en este canal y todavía no me conoces, me presento. Mi nombre es Ivonne y te doy una cordial bienvenida a este tu canal, a esta tu casa. Y pues ahora sí, amigas, vamos a seguir con esta limpieza. Bien motivadas, amigas, ya saben que cuando uno se quiere motivar y no quiere hacer tanto ruido para que no lo escuchen los demás, o solo ponernos unos audífonos en los oídos o música muy bajita para no perjudicar si no les gusta a la demás gente, pues hay que motivarnos. Y a mí en lo personal me motiva muchísimo la música y me encanta. Yo así como ven, tengo música en lo que es la radio y ya ando escuchando mi poco de música para ponerme bien motivada. Y eso es mi intención, amigas, motivarlas a todas ustedes a que limpien su hogar, a que se motiven, a que se pongan, que le echen ganas y decir, bueno, pues ya me motivó Ivonne, vamos a limpiar la casita y a ponernos las pilas. Y ya por acá sigo limpiando en mi tocador, que ya muy pronto, espero en Dios muy pronto, pues poderles darle ese cambio a mi recámara que ya que le hace falta, ya que mis muebles ya son un poco viejitos, ya deteriorados. Y pues no tengo el dinero para comprarme otros, amigas, la verdad, soy muy sincera. Y pues ya les pienso dar un cambiecito, ya saben, a lo mejor algún adherible o pintura, todavía no sé, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero ahorita tengo gastos que vienen por la Navidad, así que me voy a esperar un poquitito más. Y bueno, chicas, ya pasamos ahora a lo que es mi sala. Y en mi sala, como siempre la ven, aunque aparenta que está limpiecita, pues no es así, amigas, ya que un día anterior estuvimos viendo películas en la sala hasta muy tarde, nos acostamos muy tarde, mi esposo nos invitó la pizza. Aparentemente la casa está limpia, pero no, está un verdadero relajo. Obviamente tengo hijas grandes que me apoyan en la casa y ellas van recogiendo que algunas cositas, pero ven, acá han tirado los zapatos, ya que aquí estuvimos y pasamos un rato muy agradable en familia, lo disfrutamos mucho. Pero ahora falta limpiar el otro día. Claro que esto para mí no significa que, ay, estoy cansada, ay, no lo voy a hacer o X cosa. No, me gusta limpiar mi casa, mantenerla limpia. Y no soy de esas personas que, o sea, que dicen, ay, no, hoy no lo limpio. O yo el único día que me tomo de descanso, amigas, es el domingo. El domingo el trapeador se queda a dormir en el patio porque yo tampoco limpio para nada. Yo, ese es mi día que me agarro para descansar, ni lavo, ni cocino, ni limpio, ni nada de nada. Es más, las redes sociales, sábado y domingo, amigas, no son para mí. No toco el celular el domingo porque es para la familia. Y como ven, hoy no es domingo, pero fue un día lunes y pues decidimos pasarla en familia, disfrutar aquí con la familia, los hijos, el esposo, de un rato agradable, de unas buenas películas. Y pues, amigas, ya mero se va el otoño, ya pronto vamos a retirar todas las cositas, las decoraciones que colocamos con tanto amor, con tanto cariño y que les compartimos a todos ustedes. Ya pronto
Esta no es limpieza para pasar a otra estación. Esta es una limpieza pues que hay que hacer en el hogar porque la casa está sucia. Pero amigas, las dejo para que sigan viendo del video. Y como ven, ahí está mi hija, que ella está limpiando el cuarto de ellas. Y el cuarto pues al que nosotros llamamos estudio, o es un cuarto a donde se dedica especialmente para las clases en línea. Ahora voy a estar limpiando la mesita de centro, amigas, con este Plush, que me encanta muchísimo porque ya ven que este es multiusos, no es grasoso, no es como el que hay un líquido de Plush que es como especial, como que sale como aquí un poquito grasosito, y creo que es especial para los muebles, pero este no es nada grasoso, nada así que quede algo feíto, que se toque y quede feo, no, este es muy bueno, es multiusos. Y me encanta, este lo compro en la tienda de Waldo's, me encanta muchísimo y es bien rendidor. Y con este limpio lo que son la mesita de centro, también limpio la madera, a veces le paso un pañito a los muebles, muy así como que quitando el polvito. Me encanta este Plush, la verdad que se los recomiendo muchísimo. Y pues chicas, aunque ustedes no vean a mis hijas y crean ustedes que no solamente estoy yo limpiando, no amigas, aquí ellas como son muchachas, pues están, ellas limpian otras áreas de mi casa. Ellas están limpiando en este momento lo que es su recámara. De hecho, ellas no les gusta que yo les limpie su cuarto y yo pues lo respeto. Ellas dos lo limpian, son dos, una tiene clase en línea y está haciendo pues las tareas. Y la otra todavía está limpiando y también limpia el otro cuarto donde hacen las tareas, donde está la computadora y todo eso, pues ella también lo limpia. Y el baño pues ya nos la rifamos a ver quién lo limpia porque casi nadie quiere limpiar el baño, así que eso sí hay que como que sortearlo. Y bueno, ahora seguimos limpiando por acá. Movemos, a mí ya saben que a mí me encanta mover los muebles, a mí me gusta eso de quitar, poner, estirar y recoger todo eso, así que a mí me gusta muchísimo y muevo muchos los muebles del lugar, eso sí, los muevo a cada rato y mi esposo dice, otra vez ya moviste esos muebles, pero es que a mí eso, amiga, es como un hobby para mí. Hoy van a ver esos muebles acá y tal vez mañana los veo del lado derecho o del lado izquierdo, pero me encanta muchísimo porque siento que me gusta, disfruto cuando limpio mi casa y no me abruma tener que hacer limpieza. Ahora, amigas, ya nos pasamos al comedor y como ven está saturado de cosas que yo soy la que ha acumulado todas estas cosas que están acá, ya que he empezado a hacer mis manualidades para la Navidad, para ahorrarme algunos pesitos, también que voy a la tienda, me traigo aquello, me traigo el otro y todo lo voy dejando en la mesa y pues voy a limpiarla. Pero resulta que después de todo esto, amigas, adivinen dónde creen que lo llevé. Me lo llevé a la cocina y ahí lo tengo ahorita. Y es por eso que lo van a ver más a rato. Claro que sí quité algunas cosas y otras cosas guardé. Pero lo que voy a estar ocupando, me lo llevé a la cocina porque siento que acá en el comedor no. No. Como está, se ve perfectamente lo que es la sala y el comedor, pues no. No me gusta que la gente, pues cuando entre lo vea y diga qué tanta cochinada tiene esa mujer en su mesa. Así que mejor lo limpié y ya ven, aquí ya cambié de pañito, no crean que es el mismo paño que ocupo para limpiar toda la casa, voy constantemente cambiando pañitos, a lo mejor ocupo dos o tres, pero nunca hay que limpiar con un solo paño toda tu casa.
Y ya saben, chicas, motívense, motívense, que es muy importante estar motivadas, porque si uno no tiene esa motivación, no limpia con ganas y no hace el quehacer bien, lo hace todo desganada, toda desmotivada y no termina, creo, ni de limpiar. Por eso hay que poner música, o si a ustedes les gusta ver la televisión, prendan su tele, pongan su serie y van viendo, y mientras limpian, ven un ratito la tele, o si les gusta la música, bailo, échenle ganas, amigas, hay que motivar. Y ya saben, amigas, que estos videos son para motivarnos en el hogar y para ambientarnos y empezar a hacer la limpieza, aunque sea de tarde. Si estás viendo este video, motívate a limpiar tu hogar. Miren, esta calabacita es de Prichos y me encantó. Y de hecho ya la están dando a 10 pesos. Ya saben que su precio normal es de 20 y en esta ocasión la están dando ya a 10 pesitos. Y seguimos con esta limpieza. Y ahora ya pasamos a la cocina. Aquí voy a estar secando los trastes que lavé desde la noche y solamente los seco para acomodarlo. A pesar de que ya están secos, les vuelvo a pasar el pañito para que estén perfectamente secos. Colocarlos en lo que son los gabinetes para empezar a lavar los trastes que salieron del desayuno. Como vieron, sí desayunamos, pues ya había preparado el desayuno y esto es desde la noche, todo este... la caja de la pizza, el refresco y todas estas cosas son desde la noche, así que vamos a estar limpiando perfectamente esta barra. Ahora nos pasamos a quitarle todos los restos de comida que tienen los trastes para empezar a lavarlos. Le quito los restos antes de empezar y enjuago lo que son mis paños. Y con eso ya comenzamos a lavarlos. Yo siempre preparo mi detergente. Ya saben, me gusta, me acostumbré desde muy pequeña a preparar mi detergente de trastes y lavarlos así de poco en poco. No me gusta que caiga el chorro, solamente lo enjuago con el chorro, pero no me gusta lavarlo, no sé por qué, me acostumbré así y pues ya para mí es una costumbre tener mi trastecito de detergente de trastes. Y este traste, amigas, que es de la marca Incanto. Aquí ya paso a lavar lo que es las llaves, la tarja, lo limpio perfectamente antes de colocar mis trastes. Lo enjuago porque ahí voy a estar colocando mis trastes limpios y tiene que estar muy bien limpiecito estas dos áreas que son importantes. Cuando uno lava sus trastes, tienen que estar desinfectados, lavaditos y bien desinfectados. Y ahora sí, amigas, a enjuagar todos los trastes. Y ahora, chicas, vamos a pasar a la preparación del almuerzo. Esto es avena que voy a estar triturando en la licuadora, ya que voy a estar friendo unas albóndigas, pero yo las como que las preparo con esta. Bueno, ahorita ya lo van a ver la preparación. Primero pico lo que es tomate, cebolla y chile dulce que se me olvidó mostrarles y unos pedacitos o también pedacitos de ajo. Ajo, pico ajo, cebolla y chile dulce. Solamente la mitad de la cebolla voy a estar ocupando. Y como saben ustedes, amigas, pues las amas de casa, las madres, amas de casa, tenemos que estar limpiando, cocinando y a veces hasta lavando tres cosas al mismo tiempo. Pero pues esto es nuestro trabajo en el hogar y pues hay que disfrutarlo a lo máximo. Esto es carne molida, amigas. Yo tengo molido, aquí está. Ya lo enjuagué y le voy a echar la avena, que yo no ocupo pan molido, yo utilizo la avena molida. Le pongo dos huevos y esto lo vamos a mezclar perfectamente con su poquitito de sal, pimienta y ajo molido.
Ahora voy a estar haciendo unas bolitas. Y estas bolitas las aplasto, no las dejo bolitas, sino que las dejo aplastadito como si fueran carne de albóndiga, pero pequeñitas. Y ahora las voy a llevar a freír. Me encanta esta sartén pequeña porque de veras que cocina perfectamente, no te pega nada y se fríe muy bonito. Y también voy a estar friendo estos 4 tomates para la salsa. Y acá en la licuadora puse los 4 tomates, chile dulce, cebolla, ajo. Y pues esto es lo que voy a estar moliendo para el caldillo. Y pues aquí está el ingrediente principal, que es el chipotle, y este se pone al gusto. Y acá en el agua que ya está hirviendo, voy a agregar lo molido que les comenté, que era el tomate, chile dulce, cebolla, chipotle. Eso es lo que le voy a echar al agua. Y no le pongo mucha agua para que vean que el caldillo esté espeso. Tampoco lo colé porque quiero que esté espeso, así como se ve acá. Le pongo su poquitito de sal. Y ya le pongo lo que son estas albóndigas, que vean qué doraditas quedan con la avena triturada. Y es más sano que estar utilizando el pan molido. Y chicas, la verdad es que a mí no es por dárselo desear, pero las albóndigas en chipotle me salen riquísimas. Y las acompaño siempre con arroz blanco. Y bueno, acá para terminar de limpiar la cocina voy a estar barriendo. Mientras, como ven, allá estoy cocinando, ya por último termino de barrer. Y pues la trapeada de ayer no se los mostré porque sería extenso lo que es este video de limpieza, amigas. Así que hasta aquí llegamos con la limpieza. Este es el resultado final de la limpieza en mi hogar. Como ven, mi cuarto quedó limpiecito. Espero muy pronto hacer este cambio acá, que ya le hace muchísima falta a mi cuarto, amigas. La verdad, ya le falta. Pero como saben y les comenté, espero que sea un poquito más adelante, tal vez después de Navidad. Y bueno, amigas, este es el resultado final de la limpieza de mi hogar. Como ven, quedó limpiecito. Espero que les haya gustado, amigas. Espero que se hayan motivado con Yvonne. Y también espero que les haya encantado esta receta que les compartí con muchísimo cariño y que es el almuerzo del día de hoy. Muchísimas gracias, amigas, por llegar hasta el final de este video. No te olvides, antes de irte, suscríbete a este canal y regalarme un like. Nos vemos, amigas. Bye.